gràcies per assistir. Eh, en primer lloc vull donar les gràcies també a la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Eh, I després, abans de presentar el nostre ponent d'avui, que és el, el Fernando Hernández, eh, dir una mica de què consta aquest seminari, perquè tenim públic nou, així que faig un petit resum. El seminari sobre presons, que vam començar la setmana passada, té com a objectiu eh, estudiar una mica la, la disciplina i la conversió que s'estava duent a terme a les presons eh, de Catalunya i de la resta d'Espanya. Eh, I amb això vull dir que també li hem, li hem volgut donar un valor transhistòric. Vaja. La meva mare. <ríe> <ríe> bio a Manresa, sí. Vale. Dèiem, Eh, li hem volgut donar un valor eh, transhistòric eh, i interdisciplinar, eh, és a dir, no només una, una mirada històrica sobre les presons. Creiem que era necessari també donar una, una, un seminari que tractés exclusivament sobre presons i ho hem, hem volgut enfocar eh, de tres formes diferents. La primera, que va ser la setmana passada, era sobretot eh, parlava d'arquitectura penitenciària i vam parlar una mica no només sobre a Benham, que és el, una mica el prototipus que fa després i del qual parla Foucault, sinó ja la, 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 la història la, del segle XIX que anava sobretot enfocada a castigar eh, eh, el reu. Eh, aquesta segona eh, la presenta al el, el Fernando i li volíem donar també una òptica diferent. Ell parlarà sobre la presó de les Corts. La presó de Les Corts era una presó de dones. Pensavam que també aquesta mirada de gènere era important introduir-la en aquest seminari sobre presons. Creiem que també es parla poc sobre les presons de de dones. Crec que és un tema encara bastant desconegut i per sort hem trobat aquest expert que ens parlarà de la presó de Les Corts. Un últim punt és la 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 setmana que ve acabarà aquest seminari eh amb un aspecte més psicològic perquè parlarem sobre sobre la normativització dels presoners eh, feta des de, també des de diferents òptiques, però sobretot des dels patronats religiosos, el que intentaven inculcar amb els presoners d'una forma psicològica. I tindrem aquí, eh, també parlarem d'un pintor, eh, que ens en parlarà la Rosario Fontova, eh, per la setmana que ve això. Ara us deixo amb el Fernando Hernández, ell és doctor en Geografia i e Història de, per la Universitat Complutense de Madrid, és també professor associat, eh, forma, forma part del grup d'estudis de, de la prisió i les institucions punitives de la Universitat de Castilla-La Manxa. El 2011 va fer la tesi sobre la prisió militant, les càrceles franquistes de Barcelona i Madrid, 1939-1945, i coordina la web de memòria de la presó de dones de les Corts, de l'Associació per la Cultura i la Memòria de Catalunya. La web de la presó de les Corts és, és una de les millors webs que he vist mai a la meva vida. T'haig de felicitar, ho he fet abans, ara ho faig públicament. És una web... Eh, d'un treball bestial on incorpora testimonis orals. I això em sembla importantíssim, perquè qualsevol que es dedica a la investigació, sigui a quina sigui, allà té els testimonis orals amb els quals el Fernando es va entrevistar i va, va treure eh, aquests extractes que els podeu veure vosaltres en aquesta web. Aleshores, amb aquesta presentació, amb aquesta d'aquesta web que és impressionant, us deixo Fernando, jo estaré aquí, d'acord? Sí, que quan vulguis. Molt bé. Gràcies. Muchas gracias, Óscar. ¿Se oye bien? ¿Más o menos? Sí. Y muchas gracias por vuestra asistencia, también a la organización. Bueno, como bien decía Oscar, voy a hablar, de, entre otras cosas, de la presa de las Cors, pero también me gustaría contextualizarla en lo que es el penitenciarismo femenino, es decir, más o menos, digamos, la historia del penitenciarismo femenino a lo largo del siglo XX es decir, para entender mejor lo que fue la prisión de Barcelona, ¿no? que respondía a un modelo, bueno, como perfectamente sabéis, dentro de lo que era en pues, la época franquista, pues un modelo muy extendido, ¿no? que hay muchísimas referencias, otras referencias en, en el Estado español. Eh, como bien decía Oscar, es verdad que el penitenciarismo femenino ha tenido un papel marginal, digamos, una representación marginal en la historia del penitenciarismo en sí, en lo que se ha llamado, eh, por la historia de las prisiones, ¿no? Eh, generalmente, pues siempre han sido como apostillas o una especie de nota al margen cuando se ha hablado de las prisiones de mujeres, siempre con la referencia a las famosas galeras entre, entre comillas ¿no? del siglo XVII y siempre, digamos, con, esa, con ese mismo saber uh, de alguna manera, pues un poco esclerotizado, ¿no? Pero que siempre constituía una especie de, ya digo, una nota al margen de la historia de las prisiones que se presentaba como universal, ¿no? de, un, de un discurso universal, cuando en realidad era, se hablaba solamente de las prisiones de hombres, de las prisiones de varones. Empezaríamos y por eso también, también estoy muy agradecido y muy contento de la temática de este seminario, porque yo creo que bueno, es importante destacar esta realidad femenina, como bien, bien ha comentado Óscar al principio, ¿no? dentro de lo que es un seminario que se pretende sobre penitenciarismo, en el sentido de, de en dinámicas de, de disciplina. Y de, y de control en, en lo que es la prisión. Voy a empezar con esta prisión que tenéis aquí detrás, detrás mío, que es eh, bueno, la Penitenciaría de Alcalá de Henares. Que más o menos, si os acercáis a Alcalá de Henares, la veréis prácticamente. Bueno, esta es una foto, eh, no recuerdo de qué época es, pero si pasáis por allí, y yo he pasado hace poco, eh, la veréis prácticamente igual. Prácticamente igual. ¿Qué quiere decir? Bueno, es un caserón eclesiástico, era un antiguo convento que fue habilitado como penitenciaría central para las mujeres en 1880. Este es uno de las, digamos, del, del punto de partida de este espacio, de esta marginalidad, digamos, de lo que es la experiencia penitenciaria femenina o el penitenciarismo femenino. Es decir, cuando en esta época, cuando se, en 1880, cuando se abre esta prisión en un convento anterior. Perdón en un comentario anterior de, de siglos anteriores, cuando se abre, se está abriendo al mismo tiempo, se está construyendo en 1880 la prisión modelo de Madrid, que, digamos, que podría ser como la contraparte digamos, de lo que sería después la prisión modelo de Barcelona, ¿no? con diferencias. Y entonces hay, es digamos, una primera diferenciación, es decir, cuando el penitenciarismo está pensando en, en una nueva arquitectura, en unas nuevas políticas de control, etcétera, del preso, eh, ...en este mismo momento se abre un antiguo caserón prácticamente en ruinas... ...como penitenciaría central para todas las mujeres que habían delinquido en el Estado español. Eso es una... yo creo que es una buena muestra. Los edificios, además, aparte de la penitenciaría central... ...otros edificios que podía haber... que, que había en, en aquel momento, a finales del siglo XIX... ...eran igualmente... procedían, tenían todos un origen religioso... ...generalmente eran eh, caserones, digamos, vetustos... ...que reunían unas pésimas condiciones y toda esa realidad permanecería prácticamente intacta hasta, hasta el comienzo de la república, digamos, hasta el advenimiento de la segunda república, sobre la que iremos después. voy a hacer un pequeño recorrido por, digamos, por las prisiones femeninas y antes de abandonar alcalá de henares vamos a seguir con esta imagen que es de los años 30... Donde veis un taller de costura. Todas estas imágenes generalmente tienen trampas, son imágenes sacadas de archivo que fueron publicadas en, en prensa, en publicaciones, y por tanto, publicaciones oficiales generalmente, y por tanto siempre está, la, siempre está la trampa, siempre hay que mirar qué hay detrás de eso, qué hay detrás del encuadre, quién ha hecho la foto, con qué destino, etc. ¿no? Aquí, por ejemplo, se ven muchas máquinas de coser, que era el objetivo, es decir, las máquinas de coser aparecen en primera instancia, ¿no? en, el, en primera línea digamos, del cuadro. Y nos habla de una realidad extendidísima que mm, ocurría en las, en las prisiones de mujeres, que era la disciplina del trabajo de costura. Si hablamos de moralización en las prisiones, mm, moralización en este caso sociosexual, con mayor motivo en las prisiones eh, femeninas. Es decir, lo que se pretendía imponer era un modelo de domesticidad, del que ya sabréis muchísimo y hiperestudiado, pero bueno, conviene acercarnos y mirar digamos el interior de las cárceles de mujeres para ver esa voluntad de proyectar ese modelo de domesticidad. ¿no? En este caso era prácticamente el único trabajo existente que había en las, en las prisiones de mujeres, ¿no? el, tra el trabajo de costura. Este es otro caserón, eh, también antiguo convento, anexo a la iglesia de Montserrat en Madrid, que era lo que era la llamada Prisión Provincial de, de Mujeres de Madrid. Si pasáis por esta calle, que es la calle de Quiñones, se conocía como la prisión de Quiñones, está prácticamente intacta. Pero hablamos de un caserón del siglo, pues, del siglo XVIII, etcétera, o bueno, siglo XVIII, final del XVIII, principio del XIX, y ya digo, pues un caserón también religioso donde funcionaba, digamos, la misma mecánica de socialización que habíamos visto, que habíamos visto antes. Esta es una imagen. <coughs> Muy interesante, es una foto de Alfonso, del fotorreporter Alfonso, del digamos, el fundador de la dinastía de, de fotógrafos, y es el interior de la prisión que veíamos antes, es decir, el interior de esta misma prisión, en Madrid, prisión provincial. Prisión provincial, que no, Penitenciaría Central de Alcalá de Henares, que era la, la que seguía funcionando, ¿no? que hemos visto en la primera fotografía. Entonces aquí vemos todos los personajes de, esta, eh, de este proyecto de, de moralización sociosexual. ¿no? perfectamente a la derecha podéis ver el director evidentemente siempre varón eh, veis también al capellán que era una figura importantísima en las prisiones de mujeres porque esta disciplina que habíamos que había comentado antes del trabajo de costura que está muy bien explicada en el lado izquierdo esta disciplina eh, tenía además estaba digamos mmm, impulsada sobre todo por agentes religiosos y en concreto por esa Monja que veis ahí al fondo, que es, que es una hija de la caridad de, de San Vicente de Paul. Hay que recordar que desde 1880, cuando se abre la Penitenciaría Central de Alcalá de Henares, la única orden religiosa especializada en las labores de administración y vigilancia de las prisiones de mujeres eran precisamente las hijas de la caridad. Es decir, estaban en Quiñones, estaban en. Bueno, en Zaragoza estaban en, en Alcalá de Henares y era la única orden, en la que estaba especializada. Estamos hablando de una orden mmm, expulsada a partir de los acontecimientos de la Comuna en París, es decir, una orden que fue muy bien recibida en, en la España digamos, de, de, de aquella época, de, de las restauraciones de la España alfonsina, que se dedicó a todo tipo de, de trabajos digamos, de beneficencia, de labores de beneficencia y entre otras. Que tuvo el monopolio digamos, de las labores de administración y vigilancia de las prisiones. No eran meras auxiliares, la que aparece al fondo es la Madre Superiora, que actuaba como jefa de servicios de la prisión. Es decir, a la hora de imponer castigos, eh, imponer la disciplina, imponer la disciplina de trabajo, etc., eran precisamente las hijas de la caridad. Y entonces su, su presencia en esta fotografía, por ejemplo, en el punto focal de, de, de la imagen es, eh, es definitiva, ¿no? determinante ¿no? En, en este sentido. A la derecha veis también un cuerpo, una celadora, una celadora que tenía funcionarios auxiliares, pero realmente quien tenía la función directiva era la, la superiora y la orden de las hijas de la caridad. A la izquierda veis otra vez la disciplina de costura dentro de ese modelo de domesticidad que se, que se proyectaba, también con las máquinas, máquinas que por ejemplo en esta foto esto es una, es una foto prácticamente de, de, de estudio, ¿no? pero esta foto que hemos encontrado es mucho más espontánea, porque es una foto en el patio de esa misma prisión de Quiñones. Y ahí se ve un poco las condiciones en las que desarrollaba su trabajo, es decir, que era otra. Es decir, salían al patio pues, a tomar el sol, cada una con su sillita, su labor de costura, y seguían, eh, el trabajo era en ese sentido pues, constante, ¿no? como, como disciplina, y ¿no? ya digo, pues, eh, disciplina de moralización, ¿no? de moralización sociosexual. Es interesante comentar, volviendo a la hija de la caridad de aquí, que eh, esto ocurría, es decir, esta implementación, digamos, de órdenes religiosas femeninas en las prisiones de mujeres ocurría sobre todo en el ámbito mediterráneo y en el ámbito procedente de la tradición católica. En el ámbito anglosajón se habían creado otros, otros cuerpos, officers, por ejemplo, en, en Inglaterra, que eran cuerpos civiles eh, femeninos. Y en Francia, en Italia, etcétera, lo que predominaba prácticamente el monopolio de, de estas tareas, digamos, eh, prisionales, lo desarrollaban las, las hijas de la caridad. ¿no? Seguimos un poco con esta es la realidad. Es muy interesante esta fotografía por esto que digo, porque aporta también su, su, su toque, digamos, de, de espontaneidad. Y luego esta fotografía también es muy interesante. Esta fotografía es a ver si me acuerdo creo que es de Alfonso también y tiene el título de quincenarias y supongo que sabréis lo que eran las quincenarias. yo lo descubrí haciendo entrevistas a mujeres que habían estado encarceladas durante el periodo franquista fijaos que esta foto es del año del momento en que se está construyendo en, en Madrid ya en época republicana se está construyendo la nueva prisión de venta sobre la que volveremos después y todavía las mujeres estaban en la, en la calle de Quiñones. Las quincenarias es un término que procedía incluso de mediados del siglo XIX, que eran las prostitutas ilegales, en las que no tenían cédula sanitaria, que ejercían la prostitución de manera callejera y que estaban expuestas a redadas policiales. Entonces, a cambio de la multa a la que, era que, que les imponía, eh, pagaban, digamos, la multa, entre comillas, pagaban eh, con periodos de internamiento en las cárceles de 15 días. Entonces, por eso se llaman las quincenarias. Es una foto también... ...muy interesante porque también veis a algún niño pequeño... ...también entre en las fotografías. Estamos hablando de una realidad... ...y eso sí que me interesaba personalmente... ...como estudioso, digamos, de las prisiones de mujeres... ...pero sobre todo de la, de la época franquista... ...sí que me interesa detenerme en esos rasgos de continuidad... ...de continuidad secular... ...que luego, pues, en los que incidió el franquismo... ...pero del, de los que el franquismo, de alguna manera... ...era un, una parte más. Es decir, hay procesos seculares en este sentido, pues, de persecución y de encierro, que van mucho más allá del franquismo, que desbordan eh, temporalmente con creces lo que era el franquismo. Estas prácticas, la práctica de la prostitución consentida, reglamentada, por ejemplo, en los reglamentos municipales desde mediados del siglo XIX, etc., pensemos que eh, se extiende desde el siglo XIX hasta bien entrado del siglo XX, o sea, pero bien entrado y bien mediado y, y casi finiquitado. Entonces, es interesante ver ¿no? cómo atraviesa y al final casi el franquismo llega a ser una especie de, no me malinterpretéis, una anécdota, no una anécdota, por supuesto, ya veremos luego lo que hizo el, el franquismo con las prostitutas callejeras, pero bueno, se insertaba en una continuidad secular de persecución, de encierro de este tipo de mujeres. Este perfil de mujeres que entraban, eh, y eso lo tendremos en cuenta, en, por eh, periodos muy breves, en la prisión, eh, víctimas derredadas. Generalmente eran los sectores más desasistidos, digamos, de estas, de estas mujeres que se dedicaban a la prostitución, no pasaban controles sanitarios, entraban generalmente con enfermedades y al entrar por periodos muy breves, generalmente habitaban los lugares más infectos y más, eh, digamos, que nadie quería en la prisión, los sótanos, etcétera. ¿no?... Lo cual también dio a una diferenciación, luego iremos a ello después. Con la afluencia de presas políticas, a una diferenciación entre el perfil de la presa política y el perfil de la presa común, que pasaba incluso por una consideración higiénica. ¿no? Higiénica en el sentido también de contagio de enfermedades, etcétera. Ahí hablamos de dos perfiles digamos, morales completamente distintos. Por supuesto, aparte de estas. aparte estas de estas quincenarias, las presas que iban a parar a prisiones como esta de Quiñones eran sobre todo, ya sabéis que es el perfil que se ha extendido durante toda esta época, todo el siglo XX, de la, de la mujer que delinque. Es decir, son pequeños hurtos, casi nunca delitos, delitos violentos, delitos relacionados sobre todo con, con la moralidad pública, en este caso sería lo que entraría aquí, aunque no sería considerado propiamente delito al ser quincenarias, y delitos relacionados también con el aborto, también con la salud sexual, etc. ¿no? Esos son los perfiles de las mujeres que iban a parar a estas, estas cárceles. Bueno, pasamos a, entramos en el paréntesis republicano, que merece la pena detenerse porque fue un paréntesis muy breve, pero absolutamente mmm, fue un hiato, un hiato absoluto en lo que era esta dinámica secular que, que estábamos viendo. ¿no? Luego podremos entrar en debate sobre matices, etcétera, pero pensad que mmm, partiendo de la situación que teníamos de las, ordenar, de las hijas de la caridad de las prisiones, el capellán, los edificios vetustos, etcétera, la entrada, los ingresos de quincenarias, las malas condiciones, mucho peores que en el caso de los hombres. Vuelvo a decir que durante toda esta época se desarrollan, se construyen nuevas prisiones como la de la Modelo en 1904, si, si no me equivoco, etcétera, en muchísimos sitios el, el modelo más o menos desarrollado del panóptico, etcétera. Todo ese, ese desarrollo del saber penitenciario está exclusivamente centrado en los presos. ¿Eh? También habría que recordar aquí ya de pasada que se me ha olvidado decirlo pero que cuerpos de funcionarios civiles de prisiones ya existían desde finales del siglo XIX, ya se crean en, en las últimas décadas del, del siglo XIX y hasta que llega la República y hasta que llega esta señora Cavisaque Victoria de la primera directora general de prisiones, no nace el primer cuerpo, la sección auxiliar eh, femenina del cuerpo de prisiones sobre la que iremos luego, ¿no? Bueno, una de las cosas que se planteó Victoria Kent era precisamente, ella conocía perfectamente la situación de las cárceles, había estado, de mujeres, había estado en Quiñones y se propuso cambiar radicalmente esa, esa situación. ¿Y qué hizo? Pues concibió dos medidas. La primera era la creación realmente de una primera prisión modelo para mujeres, es decir, el concepto de prisión modelo orientado para hombres, hacerlo para mujeres. Y entonces ella se encargó del diseño estuvo encima de Manuel Saide de Vicuña camino que fue el arquitecto de ventas, del diseño de, esta, de la cárcel de ventas que actualmente no, no existe, fue derribada en, en los años 70. Esta cárcel como veis es un diseño absolutamente es racionalista, es un diseño que, que no tenía ninguna referencia, ninguna comparación ni en nada que se había hecho anteriormente ni, ni siquiera de prisiones de hombres ¿no? bueno, sobre todo de prisiones de hombres, de mujeres ya sabéis el panorama que había. Y ella concibió, por ejemplo, pues las ventanas que veis aquí. Creo que esta es la fachada, esta es la fachada posterior de la cárcel. Aquí tenéis una, una vista más, más cercana también del fotógrafo Alfonso. Y veis que, por ejemplo, se trata de, de ventanas muy anchas, muy anchas para que entrase mucha luz, que era uno de los propósitos de Victoria Kent. Uh, a ver, aquí. Tenemos una panorámica también muy interesante que son las, los patios con las galerías. Esto es una vista aérea del año 62, ya post con posterioridad. Veis aquí a la entrada... Esta es la entrada principal. Estos son los pabellones de, de oficinas y, y viviendas de, de funcionarios. Y luego aquí tenéis ya las, las galerías. Es importante detenerse aquí porque mmm, las terrazas. Las terrazas estaban convertidas dentro de un discurso higienista. Eh, en el marco digamos de este nuevo discurso penitenciarista republicano ya esta vez ya para hombres y para mujeres es decir pues intentar uh, en el caso de las mujeres por ejemplo ya iremos sobre ello pero educar no hablar de educadoras no tanto de vigilantes o de pues, eh, gente encargada de funcionarios funcionar encargados de su vigilancia, sino sobre todo de la educación. Claro, también eso está sujeto a debate, qué moralización hay detrás de la educación, ¿no? así concebida por parte de funcionarios de prisiones, y soy consciente de que estamos pisando un terreno revalidizo, Pero si lo, digamos que hacemos un análisis de escala, si lo comparamos con la realidad de la que se parte, eh, yo creo que el, el proceso fue absolutamente innovador. Por supuesto, dentro de la prisión de ventas había también, ya una de las cosas que ya sabéis que hizo Victoria quien fue expulsar a todo el personal religioso de las cárceles de hombres y de mujeres, eh, capellanes, monjas que trabajaban órdenes religiosas femeninas, las hijas de la caridad, que trabajaban en las prisiones de hombres dedicadas a las tareas de lavandería, de cocina, etc. Por supuesto, los capellanes también fueron expulsados. Y en el caso de las prisiones de mujeres se trató de, crear esta presión modelo, que sí que también había un modelo muy centralista, porque era una presión de cumplimiento en principio para la presa de toda España, o sea, pensemos en ello, y mmm, a lo que iba antes, por ejemplo, dentro de ese proceso de laicitación ¿no? que perteneciente digamos, al, al discurso republicano, eh, la capilla desaparece, eh, se, crea, se crea en ventas un salón de actos con biblioteca, otra de las novedades fueron... Eh, eh, departamentos para presas políticas, en aquel momento eran las llamadas presas sociales, es decir, presas que estaban encausadas, mujeres que habían sido detenidas por su participación en huelgas, etcétera etc. ¿no? Esa consideración muy politizadas, muchas de ellas, y la, la palabra, digamos, clave en ese momento eran presas sociales, ¿no? Pues, se las llamaba. pues había departamentos también para, para presas sociales, y sobre todo en la atención a la maternidad. Es decir, una, digamos que el rasgo diferencial de la experiencia penitenciaria femenina, y ya habíamos visto en, en, en la foto de quincenarias algún niño, es precisamente la realidad de la presa que entra con sus hijos en prisión, o ¿no? con su hijo. ¿no? Entonces, aquí es donde incide Victoria Kent, con departamentos para presas madres, digamos como especie de guarderías también en toda la prisión. Recientemente hemos tenido ocasión de, de acceder a un volumen de, de fotos impresionante del, del nieto del, de Manuel Saide Vicuña y Camino, que nos las, las ha ofrecido, y hemos podido ver por primera vez esas, esos departamentos para, para niños, ¿no? para empresas madres y, y para niños. Entonces, había, como veis, también las terrazas, los baños de sol, había una concepción higienista detrás de, detrás de todo este, este proyecto. Y la otra pata del proyecto, aquí lo veis, por ejemplo, en esta, aquí perfectamente, una de las terrazas de ventas, y veis los niños de, de la sala perfectamente. Y la, la segunda pata, digamos, del proyecto de Victoria Kent era la creación de un cuerpo especializado por vez de funcionarios de prisiones. Se convocan a las oposiciones con unos requisitos que nunca se habían planteado para el cuerpo de, masculino de, de prisiones. Eh, es decir, el cuerpo masculino de prisiones tradicionalmente procede del sector vinculados por ejemplo, a la milicia y en este caso tenían que ser mujeres con título universitario, que tuviesen una titulación relacionada con la educación, profesoras, etcétera, ¿no? Pasaron un concurso de oposición, pasaron también eh, prácticas, periodos de prácticas en, en diversas cárceles. Y bueno, aquí tenéis una foto muy bonita de la primera promoción de, de estas mujeres, ¿no? Las primeras, que luego lo que ocurrió con, después con ellas, también daría para otra charla, porque pensad que estas mujeres, al poco tiempo de. Está tomada esta foto en el año 31, en la guerra estalla en el año 36, Madrid cae dentro del frente de combate. ...Barcelona como capital de la retaguardia, también, bueno, ahí ocurren otra serie de cosas... ...la revolución en julio, etcétera, pero eso trastorna por completo esta, digamos, esta, esta plantilla... ...y algunas de estas mujeres, eh, las que siguieron trabajando, por ejemplo, durante las capitales republicanas... ...en Valencia, en Barcelona y Madrid, eh, y luego, pues con la entrada de las tropas franquistas en todas estas capitales... ...lo que ocurre es que muchas de ellas fueron detenidas y algunas de ellas, de estas mujeres que veis aquí, fueron ejecutadas... Eh, cerca de un 20% fueron declaradas forzosas, fueron depuradas con resultado negativo, fueron expulsadas de, de, de su profesión, otras fueron reemitidas posteriormente, que también es una realidad a tener en cuenta, pero algunas de ellas, sobre todo las más significadas, por ejemplo en Madrid, como jefas de servicios en el Madrid republicano que, que resistió al asedio, algunas de ellas fueron incluso ejecutadas. Bueno, ¿qué pasaba, ¿qué pasaba en Cataluña? Que no, no hemos hablado de lo que pasaba en Cataluña. En Cataluña se dio una vez más eh, un agravio eh, comparativo, precisamente por esta otra cara del proyecto republicano que decía antes, esta cara, digamos, centralista. Eh, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como otras instancias estuvieron décadas peleando por el derribo de lo que era, la, digamos, el trasunto de esa prisión que veíamos antes de Quiñones en Madrid, el trasunto en, en Barcelona. Que era la llamada Preso Bella de la, de la Calle Amalia, de la Calle Reina Amalia y Ronda de San Pau. Con una mala fama tremenda, también muchísimas quincenarias que entraban, había celdas de castigo, etc. Y era una petición, ya no solamente de las autoridades propias, propiamente dichas de municipales, etc., sino también del pueblo, digamos, donde estaba insertado, además, prácticamente en pleno barrio chino, era una petición clamorosa de derribo, de hacer algo, etc., con, con esta prisión. Eh, ya en el 14 de abril del 31 se asalta esta prisión y se queman las fichas antropométricas en, en el patio de la, de la cárcel de San Pau. Después se vuelve, se vuelve a abrir, pero el desmantelamiento definitivo ocurre el 19 de julio del, y, del 36 en Barcelona. Eso, otra vez el pueblo se vuelca en ello y vuelve a asaltar la prisión y esta vez ya la demuele, que es estas fotos que podéis ver aquí. Se está procediendo a a su demolición. Esta también es una foto de esos momentos antes de, de la demolición. Veis ahí una pintada de, de CNT, estamos en pleno periodo periodo, periodo revolucionario. Aquí ya, ya está demolida, también con unos carteles que podemos identificar ya perfectamente el año. ¿no? Está siendo demolida y. Esto es importante porque digamos, ese proceso de reforma republicana que habíamos visto con Victoria Kent por fin llega a Cataluña en el marco digamos, revolucionario, bueno, revolucionario y luego de canalización de ese proceso revolucionario hacia las estructuras digamos, de la Generalitat. Entonces, esto sería un poco más largo de explicar, pero tengamos en cuenta que todas estas peticiones, las competencias de prisiones que fueron negociadas con el Gobierno central… Para la autonomía de 1932, esas competencias se paralizan completamente con el, el sucesor de octubre del 34 y hasta julio del, del 36 no hay una recuperación, digamos, de esas, de esas competencias. También en el marco de la desorganización de lo que se había montado precisamente en, en, en Barcelona y en Cataluña. Y entonces es la generalidad de la que se hace cargo de las, de las mujeres presas ¿no? que habían sido en este momento pues habían sido liberadas, pero de las sucesivas detenciones y entonces. Se procede a habilitar y ahora vamos con lo de la prisión de las Corts. Se procede a habilitar en el, en el barrio de las Corts, en el antiguo pueblo absorbido por, por Barcelona, en un edificio que era un colegio, digamos, para jóvenes, lo que se llamaba entonces jóvenes descarriadas, ¿no? jóvenes descarriadas, un colegio dirigido también por las, precisamente por, por una orden derivada de las hijas de la caridad, curiosamente. Y entonces allí ya se habilita, digamos, como prisión, como prisión de mujeres. Es verdad que en este primer momento, es, aquí tenéis una imagen, es verdad que en este primer momento el colegio que tiene una capacidad para unas 200, 200 y pico mujeres, pues en un primer momento, cuando hay muy pocas reclusas, cuando reúnen unas condiciones especiales, es decir, unos huertos muy grandes, jardines, etc., eso digamos que lo utiliza en este momento pues, ya la generalidad, digamos, para. Eh, ...presentar, digamos, también ese nuevo discurso correccionalista, humanitario, etcétera, de, de la prisión. ¿no? Y eso, bueno, es interesante tenerlo en cuenta porque, de alguna manera, también este proyecto se va corrompiendo durante la guerra... ...con la afluencia de presas políticas, que llega a haber bastantes, llega a haber casi, casi un millar o más de un millar incluso... En, pues, en los años 37, 38, a partir, por ejemplo, de los sucesos de mayo, etc., donde curiosamente confluyen tanto eh, presas, digamos, derechistas o simpatizantes de Falange, o simplemente mujeres que habían sido detenidas o acusadas de, digamos, de, de, de antirepublicanas, ¿no? desafetas a la República, con también con anarquistas y paumistas. ¿no? Eso, es, eso es, también es una característica curiosa, pero es verdad que la guerra trastoca este, digamos, este proyecto también muy publicitado. Porque en su momento la prensa eh, catalana se publicitó muchísimo lo que era el derribo de la, de la, de la preso bella y la apertura de esta, de esta nueva prisión. ¿no? Y una de las cosas que desgraciadamente no se ha investigado demasiado, pero es muy interesante, es que la Generalitat Republicana, bueno, por supuesto hablamos de Correcional General de Donas, que era el nombre de la Generalitat, y había una dependencia absoluta de los, de los servicios correcionales de la Generalitat, es decir, que era, estaba absolutamente controlado por, por ellos. Y. Es interesante decir que la Generalitat crea un nuevo cuerpo de funcionarias, muy parecido al de Victoria Kent, incluso mejor preparado, podría decirse. Es decir, se readmiten algunas funcionarias de la promoción de Victoria Kent que habían quedado en territorio catalán y se convoca un concurso de oposiciones y se van, eh, digamos, a reclutando. ...a estas mujeres muy preparadas... O sea, ...yo he podido también ver los exámenes... ...los concursos de oposición, etcétera... ...y eran mujeres también del mismo perfil... De, ...que decíamos de Victoria Quente... ...incluso la primera mujer directora de las Corts... ...es una... Eh, ...o sea, la primera directora de las Corts es una mujer... ...por primera vez en la historia de España... ...o sea, una mujer dirige una, una prisión de mujeres... ...eso no se había dado ni siquiera, ni siquiera en Madrid... Esa, es, eh, ...esa mujer se llamaba Isabel Peiró y Polo... ...y era una mujer del pom ...una mujer del POM que estuvo durante toda la guerra... Curiosamente, cuando llegó a haber presas paumistas en ese momento en la cárcel, estuvo durante toda la guerra dirigiendo las cosas. Bueno, entramos en el penitenciarismo ya franquista, digamos, femenino, y sí que, me gustaría, sí que me gustaría comentar que, a propósito también de lo que había comentado en un principio Oscar, eh, yo me, me interesé en un principio por toda esta realidad penitenciaria femenina a partir de mi conocimiento y de las entrevistas que hice a, a mujeres, la mayoría de ellas ya han fallecido, como la que tenéis aquí, Soledad Real, eh, catalana, que estuvo 16 años encarcelada, vecina de la Barceloneta, eh, murió hace pocos años. Y yo conocí a Soledad Real en Madrid cuando, porque ella salió, desterrada. ella salió desterrada. Su última prisión fue Alcalá de Henares, salió desterrada y se vio obligada a reconstruir su vida en Madrid. Es ahí donde la conocí, solamente en los últimos años de su vida, fue cuando volvió a Barcelona. Y sí, me gustaría decir que si no llegase por, por mujeres como Soledad Real o María Salvo, que afortunadamente ya sabéis que todavía vive, esta foto que tenéis aquí es de la prisión de las Cors del Patio, una foto de digamos tomada, tomada en el patio con también la Sor Juana, me parece que se llamaba, decía María, que era la hija de la Caridad que estaba allí. Esta, esta veis aquí, vamos a ver si vemos a a María sí esta es María Salvo y son eh, es una foto que se hizo con sus compañeras de expediente en ese momento ¿no? y bueno ya digo gracias a mujeres como María Salvo también estuvo encarcelada 16 años o Tomás Cuevas he seleccionado tres solamente de las muchísimas que hubo no y Tomás Acuevas, que, que ya incluso antes de la democracia se dedicó a entrevistar a sus compañeras de prisión para elaborar, con, iba con una grabadora, con un manetófono, ya sabéis perfectamente que iba de casa en casa buscando sus antiguas compañeras, sus antiguas compañeras, eso, se recorrió toda España buscándolas, las compañeras la ponían a la pista de otras, etc. Y el fruto fue un libro, bueno, en realidad tres libros que luego fueron reeditadas con el título de Testimonios de Mujeres en las Cárceles Franquistas, un compendio de más de mil páginas con entrevistas transcritas a, a, todas, a cientos, cientos de mujeres. Si no llega a ser, vuelvo a lo de antes, si no llega a ser por estas mujeres, no estaríamos ahora mismo dando esta charla, digamos, esta conferencia sobre el penitenciarismo femenino, eh, porque de alguna manera contribuyeron a que se crease digamos, el objeto historiográfico digamos, de las, de las prisioneras de mujeres ¿no? o de las mujeres que estuvieron encarceladas. Y ese es un mérito que, que les corresponde a ellas. ¿no? Luego nosotros hemos ido detrás, entre otras cosas, entrevistándolas, cotejando digamos, sus testimonios con las fuentes escritas, etc. ¿no? Bueno, esta es Trinidad Gallego. Se me había olvidado. Trinidad Gallego le ocurrió lo contrario que a Soledad Real, era madrileña. Eh, trabajó en un hospital de sangre aquí la vio vestida de enfermera durante toda la guerra y al final salió desterrada y reconstruyó su vida al revés que Soledad real la reconstruyó en, en Barcelona. Bueno, ahora pasaremos con, con esta fotografía. Sí que me gustaría mmm, hablar del. Eh, empezamos a hablar del penitencialismo franquista femenino. ¿Qué fue lo que cambió? A mí siempre me, me gusta recordar una, bueno, citar una frase de un párrafo del intelectual falangista Jiménez Caballero que me parece muy explícita. ¿no? Él dijo así, la guerra no ha terminado, la guerra sigue. Bueno, la cita es de mayo del 39. Sigue, la guerra sigue en silencio, enfrente blanco invisible y una guerra tan implacable como la que sufrieron hasta el primero de abril nuestros cuerpos y nuestras vísceras. Es la misma guerra, son los mismos enemigos. Es la misma canalla que no se, se resignará hasta su aplastamiento definitivo, histórico. Entonces creo que está bien explícito cómo la paz no fue tal paz, hubo una continuación de la guerra, una guerra que se continuó en, en las, detrás de las tapias de las cárceles o en las tapias exteriores también en los cementerios, ¿no? en el caso de Madrid, en el Cementerio del Este, en el caso de Barcelona, en el Arenal del Campo de la Bota. Un dato es la, el de la cantidad de población encarcelada, que me interesa darlo, si hablamos de encarcelamiento femenino en el siglo XX. Eh, pues hablar de escalas. O sea, la media, la media de población penitenciaria femenina durante, por ejemplo, entre el año 30 y 35 fue de 500 mujeres en toda España. Esa era la media. En las cifras oficiales del año 40 del régimen, teniendo en cuenta que rebajaban las cifras oficiales, están sujetas a crítica, eran 26.000 reclusas, solamente en el año 40. O sea, fijaos un poco el cambio, ¿no? De 500 a 26.000 sabiendo además que estas cifras son oficiales del año 40, que seguramente se quedan cortas y que en el año 39 había muchas más mujeres detenidas, y eso lo sabemos fehacientemente por, por los datos que tenemos, prisión a prisión. No de todas, pero sí de, los, de las más importantes. Recorrido rápido por las prisiones franquistas. La primera del 17 de julio del 36 en Melilla. Un caserón de un castillo, perdón, un castillo del siglo XVIII, absolutamente infecto, etcétera, donde se asesinaron eh, cientos y cientos de presas, entre otras Carlota O'Neill, que sabéis que escribió un libro también que pertenece, digamos, a los anales, digamos, de la historiografía de la memoria del memorialismo, digamos, carcelario femenino, que es una mujer en la guerra de España, ¿no? que posteriormente pues, ha sido reeditado, un libro además precioso donde se conjuga memoria y literatura perfectamente. Una procesión del corpus celebrada en la que fue la, primer, la prisión quizá más importante de lo que era el Frente Norte durante la guerra. El antiguo balneario de Saturarán, frontera entre Guipúzcoa y Vizcaya. Balneario al lado del mar. Hay mucho que hablar sobre esta prisión. Ha sido bien estudiada. Eh, en 1937 fue la más importante. Bueno, se puede estudiar por incluso las víctimas, las refunciones, etc., por el cementerio de Motrico donde eran enterradas. En 1940 había 1.600 reclusas solamente en esta, en esta prisión. Esta es una procesión del corpus. Hay muchísimas, muchísimas fotos de las procesiones del corpus que se celebraron en las capitales. Estas es, pertenece a la guerra, pero vamos, en las capitales, en Madrid, en Barcelona, en muchísimas ciudades. Y curiosamente también tenemos una colección de fotografías de procesiones del corpus celebradas en prisiones. O sea, en prisiones, dentro de las prisiones. Y aquí tenía una característica especial dentro, si queréis, de ese proceso de moralización, pero digamos a lo bestia, es decir, pasando por eh, la humillación, de alguna manera, la escenificación del arrepentimiento y humillación de las rojas. O sea, pensad que. Que estas mujeres todas estaban encarceladas por algo relativo, por algo que tenía que ver con política, lo que no significaba que fuesen mujeres politizadas. ¿no? Muchas de ellas eran simplemente que habían estado allí o habían sido acusadas de actividades de apoyo a la República, etcétera. ¿no? Y esto es importante porque hay toda una colección de fotografías sobre, sobre ellas. En esta cárcel también había monjas, pero ya no eran las hijas de la caridad, eran otras. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace el franquismo, y en este sentido sí que merece la pena, digamos, detenerse en, en, en lo mucho que profundizó en ese modelo de, social, de moralización soci, sociosexual a través de la religión, y es que ya no solamente el franquismo no solamente llamó en su apoyo. <coughs> Bueno, por un lado las funcionarias de prisión de Victoria que fueron depuradas, algunas con resultado positivo, etcétera. Pero no llamó ya solamente en su apoyo a las hijas de la caridad, sino a 22 órdenes religiosas diferentes, adoratrices, oblatas, etcétera. Es decir, el, el servicio nacional de prisiones firmaba con cada una de ellas unos conciertos, unos convenios para hacerse cargo de una determinada prisión. Y así tenemos en el año 40 a 22 órdenes religiosas femeninas haciéndose cargo de prisiones tan dispares como Barcelona, Valencia, Zaragoza, etcétera, ¿no? Esta es una foto en la playa de Saturrarán que intenta ser presentada, también tiene trampa, es una foto oficial, puede parecer que están como tomando el sol, ¿no? da la imagen completamente distinta a lo que era Saturrarán. O sea, eh, esto no era el Mediterráneo, esto era el Cantábrico. Y el frío era tremendo, es decir, el agua se, se colaba también en los sótanos, Habíamos, bueno, las celdas de castigo estaban inundadas también, y entonces esto era la realidad. Sobre todo estaba marcada por, el, por la humedad, digamos, y por, y por el frío. Y aquí veis un, muchísimos niños. esa típica foto, digamos, que rentabiliza el, foto, el, rentabiliza el régimen de las visitas de, de los niños, de los hijos de las reclusas que no estaban con ellas, es decir, de los niños que estaban fuera, a, a sus madres el día de la merced, de la patrona de presos y penados, ¿no? Y, que eso también ocurría en Navidad y Reyes. Hay casi todas las fotografías de, digamos, la realidad penitenciaria femenina están vinculadas a estas visitas de, de la Merced, ¿no? Y veis aquí, pues, muchísimos niños y la imagen que da es completamente distinta. Es decir, hay que informarse y hay que documentarse sobre lo que fue Saturarán para entender esta foto, ¿no? Si no, si no, no, la, no la entenderemos. Aquí tenéis una foto del de que era jefe del Servicio Nacional de Prisiones, Máximo Cuervo, el coronel Máximo Cuervo, o Cuervo Máximo, como lo llamaban los presos políticos en, en ese entonces, ¿no? y está en un acto solemne en los la inauguración de los talleres penitenciarios de la prisión de Alcalá de Henares. Es el 5 de agosto del 39, la misma fecha en la que fueron ejecutadas las trece rosas en Madrid, dentro de una ejecución que sabéis que hubo 84 ejecutadas en, en Madrid Capital. Bueno, pues ese, ese mismo día estaba Máximo Cuervo inaugurando en los talleres penitenciarios. A su derecha está el padre Pérez del Pulgar, que era el inspirador de la, de la doctrina de redención de penas. Y esta foto viene a colación de que si durante el periodo republicano, durante ese paréntesis, habíamos vivido digamos, un, un esfuerzo por adoptar la teoría correccionalista, correccionalista del delincuente, lo que aquí tenemos es el redentorismo. Es decir, la redención digamos, del, del delincuente fundamentalmente en el año 39 el delincuente relacionado con la barbarie roja en, en, entre comillas y que una redención que ya sabéis que pasa también a partir de tiene un carácter aflictivo pasa a partir también de la aplicación del dolor del castigo del componente puramente del castigo algo que estaba completamente ausente en el, en el curso correccional y también por supuesto pues la domesticación del preso la moralización política ¿no? ya no solamente sociosexual como decíamos antes a propósito del encarcelamiento femenino sino la, la política Ahora vamos con esta fotografía de otra procesión del corpus. No sé si reconocéis un poco la, la fachada posterior de la cárcel que habíamos visto de ventas. <coughs> Veis la procesión del corpus. Eh, desfilan autoridades, eh, autoridades eh, también, eh, directora de la prisión en ese momento, era precisamente directora de la prisión era Carmen Castro, que era una maestra del servicio del cuerpo de prisiones de la época republicana que había sido, digamos, cooptada. Por el, por el régimen ¿no? y bueno, pues eh, veis es muy interesante detenerse aquí esta también es una foto publicada entonces tenía la intención de publicar un poco la humillación ¿no? la humillación de, de, de las presas rojas aquí tenéis esta foto que es bastante impresionante por sí misma son las presas arrodilladas que están al paso del corpus esta es otra de las fotos bueno, esto volveremos después pero sí me interesaría destacar que ventas había en el imaginario, digamos, de los vencedores, tenía un peso específico. Porque ventas durante la guerra civil, durante unos meses, se llena de hombres, de presos. Es vaciada de presas que son trasladadas a otras cárceles, incluso fuera de Madrid, y se llena de hombres durante unos meses. Y muchos de esos hombres fueron trasladados, eh, a la, fueron ejecutados de manera extrajudicial en las famosas sacas de Paracuellos y de, de Aravaca, en las afueras de Madrid. Entonces, claro, Venta representaba para ellos el martirologio, digamos, era, era un lugar digamos, de, de martirologio suyo, ¿no? eh, político. Y entonces, de alguna manera, es, esta procesión del corpus viene a purificar, y estoy utilizando palabras textuales de las noticias que salieron en prensa, en prensa a purificar un espacio mancillado por la barbarie roja ¿no? y, y personificado en estas mujeres que están, que están aquí. Bueno. Esta foto que tenéis aquí es de la llamada obra de mujeres caídas, es decir, dentro del, digamos, de la fase penitenciaria de la franquista, pero referida a las mujeres, tenían que hacer algo con las quincenarias, con estas mujeres que habíamos estado viendo, que siguieron entrando desde el principio, o sea, porque se, ven, se puede consultar en los archivos. O sea, el mismo. Eh, en abril del 39 ya entraban, eh, entraban quincenarias, es decir, al margen de delitos políticos, seguían siendo encarceladas. Es decir, ese fenómeno se seguía dando. Pero ¿qué ocurre? Pues que en, en el año 40 se crea, digamos, la obra de redención de la mujer caída. Es decir, hay un proyecto específico que está articulado entre el patronato de redención de penas, que digamos era donde veíamos a Máximo Cuervo, al Pez del Pulgar, etcétera, en la fotografía anterior, y tenemos también el patronato de protección a la mujer, tenemos la participación de la sección Femenina de Falange, con Pilar Primo de Rivera, etcétera. Y entonces se articula, digamos, con esas, esos tres puntales, la obra de la redención de la mujer caída. ¿Qué ocurre? Ya que además estaban muy congestionadas las cárceles de mujeres, se procede a trasladarlas de las cárceles a cárceles especiales. Se crean cárceles especiales para prostitutas en sitios, por ejemplo, en, en Castilla, por ejemplo, también en los territorios interiores de Valencia, etcétera, y se crean esas, se, se las encierra ahí. No, tienen ninguna, no pasan por juicio, no hay ninguna garantía judicial para ellas. Podían estar hasta dos años encarceladas al, al arbitrio digamos de la, de la autoridad de turno y por supuesto eran sometidas a un a, un, a una presión moralización religiosa eh, inmensa que tenéis aquí con, con, con esta digamos esta, como decir, esta especie de misión que está ejercitando aquí este, este señor ¿no? este este sacerdote bueno se sabe mucho por supuesto de de las prisiones de, de mujeres, de, de, el, el hacinamiento en el que se encontraban, etcétera. Si esto. esto. Ahora sí. Esta era la, la otra foto que os quería enseñar de ventas. Eh, también veis un poco bueno hay toda una otra parte de esta fotografía es un acto en reyes y entonces hay unos niños hijos de reclusas el 1 de enero del 40 el 6 de enero del 40 y al otro lado hay unos niños se puede digamos que complementar con otras fotografías de niños un niño y una niña que están bueno pues representando una obra religiosa etcétera no y aquí tenéis un poco esa galería un poco de caras no donde tenéis al capellán que lo tenéis aquí don Fausto Rubio Esencia tremenda en la cárcel y ¿no? los testimonios sobre ellas. Veis ti, aquí también a Carmen Castro. Y bueno, esto era el antiguo salón de actos de la cárcel de, de ventas, pero ya convertido en capilla, en el, el, digamos el, el escenario de todo tipo de actos religiosos de, de, esta, de esta clase. Moralización sociosexual a través del trabajo, otra vez la tenemos en esta imagen, esta vez de las Cors, el taller de, de las Cors creado realmente a principios del año 50. También llegaron las máquinas muy tarde, es decir, hay que ver todo esto también con otros ojos, porque estas máquinas no estaban aquí, por lo visto, en los años 40, estaban a principios de los 50. Veis también la hija de la caridad al fondo, también, o sea, en la misma imagen también que comentábamos antes, por cierto, la otra imagen que os, hablé de, que os comenté de, de Alfonso de Quiñones era de 1913, esta imagen era de 1952. Sabéis cómo se va, se va reproduciendo esta realidad ¿no? tan, tan, tan pertinaz. Voy a ir un poquito más rápido. Esta es una foto también tomada en el patio de las Cors, también del año 52, de Sain de Rozas, y también veis aquí un poco la presencia de gitanas. Es también las gitanas que pertenecen también a esos perfiles de mujeres que luego bueno caían dentro de los delitos de, de, de tipo civil que no, que no de político, pero bueno, también era una presencia constante, otra realidad por estudiar. Desgraciadamente, tratándose de presas comunes y mayormente de gitanas, carecemos de testimonios, ¿no? de un libro de memorias, etc. Es un poco lo contrario de lo que ha pasado con las presas políticas. Esta es otra de las fotos que utilizaba el régimen, que fue convenientemente publicitada de una visita de los niños con ocasión del Día de la Merced y veis los rostros de alegría ¿no? o sea que desbordan prácticamente la, la imagen y esto era lo que utilizaba el régimen para publicitar eh, bueno la bondad digamos, de, su, de su actuación en, en las prisiones de mujeres ¿no? esta, otra vez esta es una cárcel de la cárcel del de, taller de la cárcel de mujeres de Alcalá fue un, <coughs> perdón, una de las, de las prisiones esta es en una desde principios de los 50 y bueno Aquí de pasada sí que mencionaré que esta realidad que habíamos visto del año 39, con una mayoría de presas políticas en ventas o en las Cors, en las Cors llegó a haber mil, más de 1.800 reclusas en agosto del 39, por ejemplo, esa realidad, digamos que se va transformando a lo largo del franquismo y entonces va bajando con una serie de decretos, los decretos de reducción de pena, etcétera, eh, para los delitos políticos. E incluso vamos ya directamente con el indulto de 1 de octubre del año 45 ¿no? para delitos cometidos durante la guerra. Entonces lo que ocurre es que... Que además no fue un decreto que fue implantado, o sea, hubo muchísimas excepciones, pero aquí sí salieron muchísimas mujeres. ¿Y entonces qué es lo que ocurrió? Que disminuyó, fue disminuyendo la ratio de presas políticas y aumentó la de comunes. ¿no? y esas, esas situaciones es a la que se llega, por ejemplo, a esta época, en, los, en el principio de los 50, donde prácticamente las presas políticas del tipo que habíamos visto, de Tomás Acuevas, de María Salvo, de Soledad Real, que eran presas de posguerra, es decir, habían cometido delitos políticos con posterioridad al 1 de abril del 39 y por tanto no tenían derecho a reducción de pena, ese colectivo de mujeres va menguando cada vez más y al final terminan en, en Alcalá. Con, por ejemplo, el agravio al final último, que eso lo comentaba María Salvo, de que al final la mezclaron con las comunes, ¿no? que eso para ellas fue como uno a, una, una derrota última. ¿no? Habría mucho que hablar sobre estas mujeres, sobre el colectivo que formaron, de qué manera tantos años en la cárcel constituyeron... Eh, digamos que a partir de ahí constituyeron familias de cárcel, es decir, ellas llegaron a, a sentirse mejor dentro de la cárcel, mejor, a ver si me, me, me voy a explicar bien, en el sentido de acompañadas, o sea, de, de formar una comunidad, ¿no? una, una comunidad solidaria. Y entonces, claro, cuando estas mujeres, son, cada una tiene que reconstruir su vida en diversos sitios, en soledad, con el estigma de la roja expresa, etcétera. Y la miseria también que había afuera, eso cambia completamente su vivencia. ¿no? De ahí que recuerden, por ejemplo, a ellas después su familia de cárcel, tengan sus contactos, sus relaciones con sus compañeras, sus, sus antiguas compañeras. Y este modelo que habíamos visto en el taller, el trabajo, la religión, etcétera, todo eso, profundizado por el franquismo, continúa, continúa. Es verdad que ya baja la ratio de presas políticas, etcétera. Crecen las comunes, en este sentido, y nos encontramos con esta cárcel que fue demolida hace poco, que es la cárcel de la Trinidad, Trinidad Bella. Es una cárcel eh, fundada en el año eh, construida en el año 60, 60 y duró hasta el año 78. Esto es muy curioso porque es una cárcel que está, fijaos que estamos hablando del año 60, y entonces, ¿quién dirige esta cárcel? Bueno, pues una orden de religiosas femeninas, pero seglares, que eran las cruzadas evangélicas. Las Cruzadas Evangélicas fue una orden que se creó en 1937, en plena guerra, y estaba especializada en la moralización, digamos, de la mujer caída, lo que llamaban la mujer caída. Y la disciplina era tremenda. O sea, fijaos que estamos hablando del 60, es decir, cómo se van perpetuando estos modelos, se van profundizando. Y en los años 60 finales de los 60, etcétera, principio de los 70, lo que ocurre ocurre un fenómeno curioso. Cuando se han agotado, digamos, se han extinguido, por decirlo de alguna manera, ese perfil de presas políticas de la primera generación de presas políticas, esas mujeres que entraron en el año 39, etcétera, entonces cuando se va, han ido extinguiéndose, que desaparecieron en, en Alcalá de Henares a principios de los 50, las últimas liberadas o algunas incluso en el año 60, afluyen otra generación de mujeres, ¿no? que son mujeres jóvenes. Mujeres que son encausadas, por ejemplo, por el Top, por el Tribunal de Orden Público, mujeres muy politizadas, en un ambiente ya que estamos hablando de los años 60. Es decir, lo que se ha quedado atrás es precisamente esta realidad ¿no? del funcionamiento de la mujer. Pero la sociedad ha cambiado. ¿no? Y entonces esto es curioso porque ese contraste que se da. ¿no? Entonces, claro, cuando es, se encuentran con las cruzadas evangélicas, decretan, por ejemplo, las cruzadas una separación estricta con las comunes. Las políticas tienen mucho interés por, por hablar con las comunes o sea, por, por tener contactos, está la prohibición en esa época de llevar pantalón dentro de la cárcel. O sea, fijaos un poco para estas jóvenes lo, también lo que supone. Es un detalle, pero bueno, yo creo que es un detalle significativo. Y entonces, bueno, ahí se produce ese contraste. Esta es una foto de Pilar Aimerick de, de sobre de, de la prisión de la dictadura. Y esto es lo que sucede. Es decir, eclosión del movimiento feminista, primeras eh, jornadas de la, de la Dona. Eh, presión de todo tipo de sectores políticos eh, antifranquistas y tal a favor de la expulsión de las cruzadas, ¿no? de denunciar esta situación. Pero fijaos que ya desbordamos el 75, desbordamos el, el final biológico digamos, del franquismo y estamos en el 76 y en el 77 en esta época, ¿eh? con las cruzadas evangélicas desarrollando su actividad, etc. Esta es una de las muchas de las muchas actividades de protesta que se dieron, generalmente con palos, como recordáis, seguramente habrá aquí alguien que a lo mejor no lo pueda no lo puede contar, con palos incluidos, eh, este artículo, por ejemplo, en Manolo Vázquez Montalbán, hubo una confluencia, digamos, de sectores. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Perdón. Que en mayo del 78 las cruzadas se hartan de esta presión y dimiten, se van. Eso seguramente a lo mejor me podéis corregir porque es un tema también muy reciente, vamos, que estamos estudiando muy recientemente y está un poco, digamos, en, en construcción. Pero, ¿qué ocurre? Que se produce un vacío, y un vacío justamente en el periodo transicional. Es decir, eh, García Valdés está preparando la, la ley orgánica penitenciaria, que será aprobada en el 70, 79, si no me equivoco. En mayo del 78 se van las cruzadas. ¿Qué ocurre de, mientras tanto? Según los testimonios de mujeres abogadas, generalmente del PSUC o de movimientos feministas que estuvieron detrás de esta denuncia, lo que ocurre es que ellas proponen una gestión, digamos, una, una, gestión, una autogestión de la cárcel. Una autogestión. O sea, es, es bastante. Curioso el, el asunto. Yo lo voy a plantear. Está en construcción. A lo mejor me podéis corregir y, y podremos debatirlo. Los testimonios. Nosotros hemos trabajado con algún testimonio. César Lorenzo, que es un compañero, que ha trabajado con haciendo testimonios, eh, recogiendo testimonios de mujeres, del, precisamente del top de esta época que estuvieron aquí, se, eh, se encuentran con esa especie de interregno, de paréntesis, donde la propuesta es y parece ser, según palabras textuales, chicas, u os organizáis u os mandamos o vais a Yeserías, que era la prisión que había en Madrid en ese momento. Entonces, digamos que se dirige la prisión. La oficina se mantiene, por lo visto, dentro de la cárcel. Según los testimonios de las presas, la oficina estaba como encerrada, es decir, no salían, estaban un poco asustados de lo que había, no salían. El círculo exterior era los guardias de, la guardia exterior, que sí se seguía manteniendo, pero dentro cambia todo. Completamente. O sea, la reglamentación, la moralización, todo, absolutamente. Entonces se crea una especie de, de espacio de autogestionario gestionado por, con la intervención del sector exterior, es decir, abogadas, etcétera, sector exterior y gente del, del interior. Y entonces, de repente, durante unos meses, la Trinidad se convierte en una cárcel completamente distinta. Entra, como podéis ver, Marina Rossell y, y María del Mar Bonet, que las, las tenéis allí, a dar, eh, a dar conciertos, festivales, y son unos meses, digamos, muy especiales que a mí me recuerdan, por ejemplo, una de las propuestas de Victoria Kent que se la tenía, digamos, por loca en su momento, que era que llegasen alguna vez a autogestionarse las prisiones. Bueno, pues esto se, se hizo en la Trinidad Bella durante unos meses. Claro, esto desaparece. Ya con la normalización penitenciaria entramos en otra época, la ley orgánica penitenciaria, entramos en una época en la que precisamente lo que se da durante años, ¿no? hemos tenido que llegar a un aumento de la aprobación penitenciaria femenina, ¿no? en el año 2010 más de 7.000 mujeres, creo que era la cifra más alta en ese momento de la Unión Europea, y bueno, eso ya lo dejamos, si queréis, para el debate de, de ver. De qué manera estos rasgos de moralización, etcétera, con sus, en este caso pues con ese breve lapso o paréntesis en, en Barcelona en esa época, en el, en el 78, pero de qué manera esos rasgos han continuado en las prisiones de ahora, en las prisiones femeninas de ahora. Eso es lo que sí si me gustaría, a lo mejor, si queréis que, que nos dé ese tiempo de para debatir. Muchas gracias. Si, no, si es grava no, et senten. Si no. Jo sí que et volia fer dos preguntes. Una és l'ordre aquesta de Sant Vicenç de Pau, la Sant Vicenç de Pau, eh, que també estava en la prisió Modelo. Si sabes alguna cosa més, perquè si era una ordre especialitzada en, en presos o empreses, alguna cosa sobre aquesta ordre, Eh, y la otra pregunta eh, hace referencia a la resistencia. Si sabes si en esta organización, eh, al menos durante la, la época franquista, que creo que es, es donde eres un especialista, eh, se organizaron de alguna forma las, las, las presas eh, delante de esta moralización, educación psicosexual. Sí, eh, bueno, la, la orden de, de las hijas de Paul, ahí eh, estamos un poco con el arrastrando también un poco la, el, la diferencia generacional. Yo cuando hablo con, con mi madre, por ejemplo, que bueno, nació en el año 27, ella conocía perfectamente a las Paulas. O sea, las Paulas, como se llamaban popularmente, eran eh, un personaje digamos, muy conocido de todo lo que era el, el mundo asistencialista, benéfico, etc. Estaban en el mundo educativo asistencialista y tal, y estaban desde 1880 en, con el monopolio de la gestión de las, de las prisiones. ¿no? Y también convenios, también con prisiones de hombres para dedicarse a las tareas que antes he comentado de lavado, de cocina, etc. ¿no? Y bueno, respecto a lo de la resistencia, sí, efectivamente, hay muchísimos testimonios de la resistencia en, en las cárceles, de esta familia de cárceles que, que comentábamos antes, de esa comunidad que, que formaban. Mm, hay muchísimos, claro, hay un poco, digamos, el agravio comparativo está en que se ha hablado mucho de la llamada, por ejemplo, Universidad de Burgos, ¿no? de la prisión de Burgos. O sea, enseguida uno piensa en el preso político. Y, del franquismo ¿no? y enseguida piensa en, en, yo sé, en las huelgas de hambre, en las clases que daban, en Miguel Hernández dando clases. ¿no? Pero claro, de las mujeres generalmente, solo últimamente se empieza ya a relacionar con ello, ¿no? con, con, con actividades de resistencia. Hicieron muchísimas. O sea, huelgas de hambre, eh, plantes, fugas organizadas. En noviembre del 44 hubo una fuga de dos reclusas en, en la prisión de Ventas con apoyo exterior que dejó completamente pasmado a las autoridades, porque salieron por la puerta con, con las llaves de la prisión, porque colaboró colaboró toda, pues no sé, pues pudieron colaborar 15, 20 presas, y como las presas políticas se habían colocado, digamos, se habían insertado en la, en la estructura de mando, es decir, desde la oficina hasta las llaveras, hasta las boceadoras, hasta... Bueno, entonces, claro, pues al final salieron por la puerta. No, no podían entender cómo podían haber salido por la puerta cerrando después, ¿no? O sea, pero así fue, ¿no? Y, y ya digo, pues plantes de hambre de todo tipo. Eh, por ejemplo, en ventas se articuló la llamada enfermería de niños en la prisión. Que bueno, ahí tenemos datos de fallecimiento de niños en ventas si y son escalofriantes, estamos en ello. Pero estamos hablando de los primeros años, de las tres cárceles que había de, de mujeres en Madrid, que había niños repartidos incluida la de San Isidro, que la que fue especializada, se especializó en niños, hablamos de 150 niños fallecidos por enfermedad en, en tres años, en los tres primeros años. Cuando esa situación se produce en ventas, mujeres como Trinidad Gallego, que hemos visto antes, que, que era enfermera, mujeres republicanas que habían desempeñado tareas de, de, de gestión sanitaria durante la guerra, eh, todas comadronas, enfermeras de todo tipo, etcétera, se organizaron para intentar paliar la situación de los niños. ¿no? eso es muy bonito también porque digamos que la solidaridad política o las tareas digamos, de, de resistencia nacen en primera instancia por lo menos en ventas a partir de una preocupación tan básica y tan universal como es como son los niños la vida de los niños ¿no? y que eso también concita digamos la, la coordinación de mujeres de diferentes ideologías ¿no? y que se parte de ese tipo de, de situaciones. ¿Alguna pregunta? Veo muchos alumnos por aquí de, de la Universidad de, de Barcelona. Es, es extraño porque no he insistido nada en que viniese. Seguro. ¿Alguna pregunta por aquí? Bueno, yo delante del público tan joven que hay en la sala, solo quería hacer un pequeño comentario. De todo lo que has comentado de las costumbres dentro de las cárceles, eh, en el aspecto moralizante de vestimenta y tal, quiero decir que eso no era en las cárceles, era en la sociedad. Eh, y no en los años 40 ni 50, sino en los años 70, 75 y 80. En los años 80 las mujeres, cuando podíamos entrar a trabajar en una empresa, ten, estaba prohibido llevar pantalones. Eh, el aspecto moralizante era el mismo en la sociedad, en la educación. En los colegios, las mujeres no enseñaban ni física, ni matemáticas, ni química. Nos enseñaban a hacer canastilla y a bordar. Y el servicio social en los años 70, y eso no está tan lejos, consistía en hacer labores y cuidar enfermos moribundos en los hospitales. ...con 14, 15 y 16 años en que teníamos que hacer el servicio social. Solo hago este comentario porque no era una represión de prisiones... ...es que en la sociedad era así. Está muy bien tu comentario. De primera mano porque lo he vivido. Y, y porque contextualiza muy bien estos procesos de moralización sexual... ...en algún momento, y eso se me ha olvidado decirlo en la, en, en la conferencia... ...y a mí me ha interesado mucho... Cuando, bueno, en, en la idea que hay primera de, de la galera, de la famosa galera de, San, de Madrena de San Jerónimo, etc., en el siglo XVII, ya se habla de una casa bien cerrada, ¿no? en esa metáfora de la galera que está como varada en tierra, pero ahí se hace énfasis en que esté bien cerrada, que no salga. Y parece una tontería, pero, por ejemplo, durante la época franquista, muchos presos salieron a trabajar fuera, en, en destacamentos penitenciarios típico caso de cuelga muros, ¿no? en el Valle de los Caídos, etc. Y es curioso porque eso nunca se dio en las mujeres. O sea, en las mujeres presas nunca salieron a trabajar fuera, nunca hicieron ninguna tarea fuera. Y eso yo creo que tiene sentido con esa imagen de la cárcel como un hogar cerrado. O sea, la cárcel de mujeres como una metáfora del hogar. O sea, ahí es donde encajan perfectamente la teoría de las dos esferas y lo que estabas comentando de ese ambiente. De ese ambiente. Nunca salieron, solamente tenemos un caso constatado y era en abril del 39, salieron, no sé si 200 mujeres presas, nunca volvieron a salir. ¿eh? En una en una, digamos, una dinámica completamente fuera de la reglamentación de redención de penas, etcétera, y salieron a limpiar los ministerios en Madrid. O sea, los ministerios que habían sido abandonados y que estaban entrando, bueno, estaban Siendo ocupados por las nuevas autoridades a limpiarla. O Son sea, unas grandes brigadas de limpieza, digamos, de presas para la capital de Madrid y para los edificios ministeriales. Hablamos de 200, 300 presas. No hemos vuelto a tener conocimiento ya, con redención de pena, etcétera, de ninguna salida de presa. ¿La mayoría de mujeres que eran encarceladas eran por prostitución o, o por qué motivos? No. no, no. En general, bueno, en la primera época que he comentado, o sea, por ejemplo, la de la prisión de Quiñones con la foto de Quincenarias, ahí hablaba un poco de, de esos hurtos, que generalmente ese esquema se ha venido repitiendo durante todo el siglo, pequeños, o sea, de esos, de esos perfiles, que eran pequeños hurtos, delitos relacionados con la moralidad pública. Pensad que esos delitos relacionados con la moralidad pública luego, posteriormente, entran, por ejemplo, los delitos de droga relacionados con el tráfico de droga, entran ahí, o el consumo de droga. Ámbito de la moralidad pública. ¿no? Bueno, eso es, digamos, un perfil. ¿no? Y lo, pero claro, luego está el perfil político del franquismo, o sea, de las personas del franquismo. Y en este sentido sí que quería hacer notar que si había tantas mujeres, por ejemplo, en ventas o en las cosas en el año 39, aunque estaban por razones políticas, eh, muchas de ellas no estaban politizadas, no estaban formadas, no sabían por qué les había caído esa condena. Simplemente el hecho de haber estado en la capital republicana, por ejemplo en Madrid, una acusación que, era, que hemos visto expedientes, que era operativa en el sentido de denunciar a una mujer, era haber trabajado de cobradora de tranvías. Cuando los tranvías, los conductores de tranvías son movilizados, eh, se, se contratan mujeres, o sea, se feminiza completamente ese, ese sector. Y eso constituyó, digamos, una acusación. Después el haber sido cobradora de tranvías. Sí, sí sí haber sido cobradora de tranvías durante la dominación durante la dominación roja hay un perfil por ejemplo que ha sido literaturizado por bueno pues en el Estampar del Madrid Estampar del Madrid rojo de, del caballero Audaz, por ejemplo que es un, bueno, se escribía también en, en, en el periódico de Falange etcétera en Arriba y tal y hay un perfil uno de esos perfiles digamos de perfiles femeninos completamente negativizados no que eran como estereotipos de, de maldad ¿no? relacionada con la política, de rojas, digamos. Uno de esos perfiles era la, la cobradora de tranvías. Uh, yo pr primero quería darte las gracias porque es muy interesante. Y quería, yo concretamente me interesa el tema del aborto y quería saber, uh, durante los diferentes periodos, si hay datos de mujeres encarceladas por aborto, porque en el caso de Barcelona, como había una ley que permitía abortar, luego en el franquismo totalmente prohibido, y luego durante la transición, antes de la legalización en el 85, si hay algún dato sobre este tema. Eh, datos seguro que hay, con las estadísticas oficiales que empiezan a, bueno, a ser mucho más ricas ¿no? a partir de los años 50, etcétera. Pero me pillas completamente desprevenido y no, no sé decirte sinceramente nada. No he llegado tampoco a esa época que dices tú, de los 80. O sea, digamos que mi investigación se ha centrado en el franquismo, he intentado ir hacia atrás para explicar cosas del franquismo y, 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 digamos, un poco hacia adelante, ¿no? hacia el episodio de la tirita bella. Pero bueno, me consta que, que, bueno, que era una... Bueno, había muchísimas mujeres encarceladas por ese motivo. ¿no? O sea, todo, eh, los delitos que he podido vivir en expedientes desde Sí, o sea, relacionados con, con la práctica de abortos, etc. ¿no? Luego también estaba lo que llamaban corrupción de menores, pero eso también estaba más relacionado con la prostitución, con las… ¿Y digamos, la anticoncepción? ¿Eh? ¿Y la anticoncepción? No lo sé. no Ahí no, no, no puedo decirte porque me he dedicado un poco a los perfiles políticos y los otros casi, casi no los he visto. Gracias. Gracias. Eh... El psiquiatra Vallejo Najera hizo unos estudios con, eh, parece como una patología de, de la inclinación marxista. Sé que se hizo con mujeres. ¿Tú sabes en qué cárceles fueron hechos? Sí, eso fue en la prisión de Málaga, en, en un estudio realizado durante la guerra. La prisión de Málaga fue una de las más importantes en ese momento, al, al comienzo de la guerra, en el 37, por ejemplo, en febrero del 37. E hizo un estudio sobre, sobre lo que presunta perfil, como diríamos, psico-biológico de, de la roja, ¿no? al igual que lo hacía del rojo con los brigadistas internacionales. Pero sí que es verdad que se sí le ha dado demasiada importancia, a mi juicio, eso, porque realmente no era muy representativo. Eso, ese trabajo científico de este señor, ha formado en Alemania, etcétera, realmente no, no, era, no era, muy representativo. Fueron unos estudios que luego se les ha, se ha hablado de ellos, se les ha dado cierta notoriedad. Pero en lo que es el mundo carcelario, por ejemplo, el, el quien domina es el pensamiento, que domina es el pensamiento religioso. Dentro de las. O sea, no es ni, ni el científico, ni el laico, ni el falangista. Es decir, es el pensamiento del catolicismo militante. Esos son quienes controlan el patrón de redención de penas, ¿no? que es el organismo que controla todas las prisiones. Y ahí está muy presente, ahí no hay personal de falange. O sea, este señor que hemos visto antes, el coronel Máximo Cuervo, y todos los que le siguieron. Eran gente que eran antiguos periodistas del debate, de la, el periódico por excelencia conservador, católico conservador, y eran de ese mundo. El mundo que, que oprimía ahí era, era el mundo del discurso religioso. Bueno, yo quería saber más o menos el trato dentro. Bueno, todas las fotos siempre son como felicidad, yo qué sé, ¿sabes? Las ves así súper felices, pero. Cómo las trataban realmente, o yo qué sé, la alimentación que tenían dentro, sabes cómo era en realidad el ambiente, si era bueno, estaban retenidas si y ha o realmente lo pasaban mal, abusos, bueno, estas cosas. Que... Bueno, pues el ambiente, por ejemplo, si escuchamos a Joaquín Adorado, que tenéis el que entró en el año 48 en las Cors, y tenéis el testimonio en la, presión, en la página web de las cores, es entre por cierto, que no lo he dicho, si entráis en ese testimonio y os dirá que la prisión de las Cors era una fábrica de paños. Era una fábrica de paños, porque se la pasaban trabajando todo el día. O sea, toda esta realidad que hemos visto en la prisión de Quiñones, que estaban trabajando en el patio, etcétera, era eso. Claro, fábrica no en el sentido tecnologizado, sino en el sentido de trabajar constantemente. Y eso es muy importante, porque de alguna manera eso es una, hay una realidad laboral constante en las prisiones de mujeres que no ocurre, por ejemplo, de, de manera tan acusada en las prisiones de hombres. Es decir, se da el caso de que mujeres, mmm, digamos que no pueden, por ejemplo, los talleres textiles, el de las corps, se crean en el año 50 con máquinas. Hasta entonces, ¿cómo se cosía? ¿Cómo se hacían las labores? Las mujeres cosían y esa labor de costura, por ejemplo, cuando se trataba de un trabajo que no estaba reglamentado como trabajo de redención de penas, consentían, digamos, las monjas que... Esas mujeres que no podían hacer trabajo de la redacción de penas, de costura, hiciesen labores de costura y las vendiesen a sus familiares fuera. Si las venden a sus familiares, consiguen un dinero, o sea, crean redes, se, se organizan, se especializan, se reparten los trabajos. Hay testimonios muy bonitos de cómo hacen el, el ganchillo, por ejemplo, cómo lo, cómo lo ponen también a, a planchar... Con azúcar, con alfileres, etcétera, hay testimonios preciosos sobre eso, y entonces todos esos materiales, esas labores, se venden fuera, con ellos se entra un dinero en la cárcel, les sirve a ellas para complementar la dieta del rancho, que era infame, que no podían vivir de eso, pero es que al mismo tiempo ayudan a sus familiares en el exterior. O sea, están trabajando dentro, se supone que uno está en una cárcel mano sobre mano, es mentira, están trabajando dentro, ayudan a sus familiares en el exterior, e incluso a sus compañeros, como el caso de Liberto Sarrau, el compañero de. De Joaquín Adorado, cuando estuvo encarcelado, eh, liberto no podía hacer eh, trabajo oficial de redención. Si no puede hacer trabajo oficial de redención, no puede hacer más cosas, es decir, no puede ganarse la vida dentro de la prisión. Y quien le mantiene es su mujer desde la prisión de las cosas. Eso, es, eso, es, eso es curioso. Y luego, a nivel de malos tratos, sí que decir que los malos tratos se daban sobre todo en comisarías. Rapados, eh, violaciones, etc. Entonces, de alguna manera, todos los testimonios coinciden de estos años 39 y 40 de que entrar en la cárcel era, era una liberación. Era, era un espacio de salvaguarda. Pensad que también, por ejemplo, Juana Doña, estoy recordando su testimonio. Juana Doña está aislada. Entra en el año 39, la ponen, le meten en una celda de castigo. Y entra, tiene que barrerla. Entra en una presa y está solo en la celda. Entra en una presa y le da la escoba. Dentro de la escoba hay una nota. Que no está sola, que hay una organización, etc. Entonces, eso es, por ejemplo, hablando de resistencia, eso significa entrar en un espacio donde hay un montón de mujeres de tu partido un montón de, y vas a estar apoyada. Entonces, en ese sentido, que era nada que ver con la comisaría, ¿no? con el, lo de la comisaría. Y luego, lo que decías, es que les hemos olvidado contestar del enfrentamiento con las monjas. En ventas, en ventas llegaron las hijas del buen pastor, otra orden, y ahí hubo un, un enfrentamiento muy grande. Entre, digamos, entre, o sea, llegaron con, con una disciplina tremenda, organizando la cárcel, separando a las presas, las consideraba más peligrosas, etcétera, y ahí, digamos, que hubo, hubo mucha, una batalla realmente política, en la que estamos hablando del año 43, y con plantes, con huelgas, con sabotajes en los talleres, etcétera, ¿no? O sea, que se podía... Es muy interesante lo, lo que acabas de decir, porque la otra... La otra conferencia de la semana pasada nos habló Pedro Frailes de, la, de lo que era una disciplina más, más líquida, ¿no? que no se notase tanto. Y que el peligro que puede pasar cuando la disciplina es demasiado grande es eso, es una, es una revuelta. La disciplina, según Benjamín y otros, tiene que, que no notarse tanto. Una pregunta. Antes has hablado de eh, que en las cárceles había un espacio para mantener a los niños de las presas, pero más adelante has dicho que se habilitaban días para que éstas tuviesen visita. ¿Eso implica que estos espacios se eliminaron? No. Es que hay dos clases, digamos, de niños. O sea, los niños que son permitidos estar con sus madres, les es permitido estar con sus madres, que en el año 40, por ejemplo, antes ya la penitenciaría de Alcalá de Henares podían estar hasta los seis años, había niños mayorcitos. Pero ya a partir del año 40, ya en el régimen franquista, ya son dos años el máximo. Que eso, precisamente en algunas prisiones, por ejemplo, donde fueron trasladadas presas, por ejemplo, de Madrid o de Barcelona, que fueron trasladadas a Durango, por ejemplo, se lo cuenta Tomás Acuevas, en ese momento, cuando se impone esa, digamos, esa salida de los niños, ellas están muy preocupadas porque los familiares no pueden acercarse a hacerse cargo de ellos. En ese sentido, son los, la gente de Durango, que siempre tuvieron un gran recuerdo de ellos las que se hizo cargo de esos niños hasta que fueron a parar a, a, con sus familiares, con sus abuelas, etc. Y m, una cosa son los niños que se quedan, que les es autorizado a estar en prisión, y otra cosa son los niños que están fuera, que generalmente son los mayores de dos años. Entonces, una cosa es que estén, a, a, digamos, habilitados espacios en las prisiones para expresar madres con los niños pequeños, cosa que no sucede en un primer momento, en la cárcel de ventas en el 39, en una gran mezcolanza, eso es una de las cosas que se denuncia y una de las pretensiones, de las demandas, de las exigencias de las presas es habilitar espacios más saneados dentro de la cárcel, dentro de una cárcel que estamos hablando con miles de mujeres, ¿eh? 1.800 a lo mejor en el año 40, ¿no? según los datos que tenemos. Entonces, una cosa es habilitar ese espacio que en un no estaba hecho, y otro tema son las entradas, el Día de la Merced o Navidad o Reyes, que están generalmente por los espacios de la prisión, en los patios, las mujeres se organizan para, para hacer festivales por ejemplo, juegos, regalos, etc. Esos son, son momentos, los tres momentos digamos más más felices que podía haber, ¿no? en la vida de una presa, en ese momento de una presa madre. Eso es distinto. O sea, una cosa los niños que están en la cárcel y otra cosa los niños ya mayores que entran en esas ocasiones señaladas. O sea hay que entrar porque esas tres ocasiones pueden estar varias horas, pueden estar cinco, o seis horas dentro de la presión o no más. més pregunta, ho deixem aquí. Gràcies per haver vingut. Eh, sé que teniu molts exàmens, molts treballs, així que doble gràcies perquè sé que és un esforç i a la resta també gràcies per haver vingut. Continuarem la setmana que ve amb l'última de les sessions d'aquí del seminari de presons. Eh, aquest cop m'he centrat això, en presó model i també amb, Elio, amb la figura d'Elios Gómez. Moltes Gràcies.